Jojo, la gentecita de YouTube, les habla MC, ¿cómo están? Espero que bien, perdón si hago la presentación rápido, pero es que ya estamos acá nuevamente en este nivel intentando salvar a Sally del Mister Risas Drogadictas. Che huevón, quisieras dejar de ponerme apodos caca, pero bueno, aprovechando que estoy también voy a saludar, hola pedazos de miércoles que están mirando esto, les habla Exceler y ahora toca cagarle la existencia a la reina carajo. Me jodieron el saludo, pero nomás espérense cuando les ponga las manos encima. Silencio, monstruo de mierda. Tu risa de psicópata drogadicto ya me estaba alterando la paciencia a más no poder. ¿Cómo que risa de psicópata drogadicto? Si mi risa es algo divino, muchos mueren por intentar hacerla, y eso no se lo podés negar a los millones de comentarios que hablan sobre ella. Ay mierda, la requete contra cagué. Sé exactamente lo que tenemos que hacer, el problema es que a veces no tengo margen de reacción y cuando ya tengo el elemento necesario para atacar a Exceler, el hijo de fruta ya se encuentra al frente mío, pero bueno, es cuestión... Ajajajajajajaja, pero qué onda con esto, ole, qué cerca estuvo eso. Bueno, como decía, ¿vieron la manera en la que Sally estaba moviéndose por los caños? Menudo bug nos acaba de agarrar ahí. Ni yo sé qué acaba de pasar ahí, literalmente no estaba utilizando mis armas elementales para hacer eso. Algo me dice que algunas cosas de este juego siguen sin estar pulidas del todo. Pero podrían dejar de hablar de los bugs y dejar de romper la cuarta pared. Eso último solo lo puedo hacer yo, y vos ardilla pelotuda, deja de tirarme esas cagadas elementales que de tantos golpes voy a terminar por quedarme sin mi pinocho de abajo. ¿Pero acaso alguna vez tuviste eso? Hijo de puta, ahora sí me calenté, vengan para acá. Vaya, vaya, en verdad ella es así de estúpida. Después de todo, ella hizo todo lo posible para hacerme frente, pero no quiso aprovechar la oportunidad para intentar vencerme, pero bueno, como sea, al menos, con esta esmeralda del caos, podré mantenerlo bajo control, al menos, por el momento. Hum. Por alguna razón, siento como si ya hubiera estado persiguiendo a Sally antes. ¿Será que alguien está jugando con el tiempo? Si es así, entonces deberé tener más cuidado. ¿Pero qué? Anton, ¿ese eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Jaja, pues, te estaba buscando a vos, pelotuda. Un momento, vos no sos Anton, sos un impostor. ¿Qué fue lo que le hiciste al verdadero Anton? Responde. Fácil, necesitaba su alma para poder copiar su apariencia. Esa voz, no me digan que es el fantasma que persiguió a Krim. O sea, ¿que mataste a mi amigo? Maldito hijo de fruta, ni se te ocurra acercarte a mí, o lo lamentarás. Me dan ganas de poder copiar tu apariencia, vamos a apagar tu espada elemental. ¡Ay mierda, terminé apagando las luces! Bueno, no importa, no se mueva mi reina, esto no dolerá, mucho. Presiona el objeto antes de que desaparezca por completo, tenés solo 5 vidas para el Quick Time Event. Bueno, acá creo que necesitaré el mouse, aunque no sé si podrán ver el cursor ya que al estar grabando el juego con el Fraps no lo van a poder ver. Tranquila Sally, guarda silencio y trata de regular tu respiración para que no te encuentre. A ver, esto es medio complicado ya que esas pelotitas rojas desaparecen algo rápido. Ay mierda, la cagué, ahora que se supone que va a pasar. Sally. Hola. ¿Hay alguien por ahí? Pero que alguien me conteste por la chica. Pero la puta que lo parió. Puto fantasma cagón feo trolo de mierda. Bueno, ahora sabemos que si no completamos correctamente este Quick Time Event nos comeremos un screamer de la concha de la lora. En fin, es mejor ponerse las pilas para no equivocarse ni una sola vez. Dale, que si se puede. Mierda, esto llega a ser un poco complicado en algunos aspectos, más que todo porque mi margen de reacción es pésimo. Vamos hijos de fruta, ¿hasta cuándo me van a tener en esta tortura? Me estoy cagando y no en los pantalones. Uf, por fin, al fin se terminó. Sally, ¿en dónde estás? Va, como sea, de todas formas te voy a encontrar, solamente espera. Arre cualquiera, pero ¿qué es eso? ¿Un mini Sonic.exe? Llámenme loco, pero creo que quiere que lo sigamos. Ah.
Al parecer, no sos tan inútil después de todo. Si pudiste arreglártelas para sobrevivir, debí haberlo esperado de una reina como vos. Gracias, supongo. Como sea, tengo preguntas: ¿quién sos? ¿Y qué le pasa a mi amigo Sonic? Claramente él no es de esa manera. Tarde o temprano lo ibas a saber, pero bueno, mi nombre es Rexer, y en cuanto a tu amigo, me temo que él ha sido poseído por un exarcano, llamado Exceler. ¿Exceler? Bueno, creo que eso lo entiendo, pero porque justamente tuvo que elegir el cuerpo de Sonic, pero sobre todo, porque rayos está intentando asesinarme. Cálmate, voy a intentar responder a todas tus preguntas. En primera, él decidió controlar el cuerpo de tu amigo, para esconderse de nosotros. Bueno, la verdad fue una idea brillante, de no ser por un pequeño detalle, y ese sería que nuestra reina pudo sentir su presencia. En ese entonces decidí seguirla y terminé encontrándolo a él, pero lamentablemente desconozco el por qué te quiere matar. La verdad, creí que él te había matado. Todo había pasado tan rápido, pero lo único que pude hacer en ese entonces fue escapar, porque sabía que no tenía oportunidad contra él, solo así pude reaccionar. Sí, efectivamente yo he muerto, como habrás presenciado. Esto que estás viendo es una ilusión la cual he creado antes de que mi forma física desapareciera permanentemente. Escúchame con atención, te voy a teletransportar a mi mundo, el mundo de los arcanos. Encuentra a alguien y pídele ayuda. Para ser específico, pedile ayuda a nuestra nueva reina, la reina Alice. De acuerdo, creo que estoy lista. Excelente, hemos podido salvar a Sally, pero la duda es, ¿qué sucederá ahora? Epa, esto parece ser un selector de personajes para la historia. A ver, ¿con quién podríamos ir? Jun, creo que elegiré primero a Tails, Knuckles y Eggman. Tengo muchas ganas de saber qué es lo que sucedió con ellos tras abandonar el pico de la montaña. Me cago en su reputa madre, no puedo creer que hayamos tenido que abandonar nuestro escondite. Esto es una completa estupidez. ¿Y qué esperabas? ¿Que nos quedáramos a vivir en esa montaña para siempre? Ja, sí que tenés que ser pendejo como para pensar en eso, huevón de mierda. No es divertido en lo absoluto. Si seguimos vivos, eso puede significar que Exceler está bastante debilitado, al menos por ahora. Está bien, en ese caso dejémonos de pendejadas y sigamos con nuestro camino, mariconcitas. Síganme los buenos XT. ¿Cómo que mariconcitas? Che, Knuckles, apúrate. Ya me las pagarás, corchito de mierda, 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 mierda. Ah, ok, eso fue rápido, pero bueno, supongo que ahora debo elegir a otro. Ya sé, vayamos con Amy para ver qué le pasó luego de haber tocado esa zona glitcheada. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Esos objetos a la distancia. ¿Acaso son del bosque? Debo de estar soñando. Sí, espero que todo esto sea solo parte de un sueño. Pero qué cajones, de ropa, sucia, ¿qué carajos le pasó al bosque? Pareciera que absolutamente todo se fue a la concha de la lora, incluyendo la gravedad. ¿Esa voz, MC? Sip, soy yo. Me alegra saber que te encuentras bien, Amy, pero lo mejor sería intentar encontrar una salida de este lugar. Por lo que acabo de notar, hay algunos orbes extraños en esta especie de espacio. Tal vez si los encontramos todos podamos salir de acá. De acuerdo, aunque la verdad, cuando agarro esos orbes extraños se me viene a la mente algo. Como un recuerdo, el cual por diversos motivos de la vida, lo terminé olvidando. ¿Un recuerdo de tu vida que terminaste olvidando? Vaya, eso no lo sabía, pero bueno, quizás si recolectamos todos esos orbes podrás recordar qué era. Aunque ahora que lo pienso, Amy, no es por querer tocar temas personales, pero ¿hay algo que no me estés contando? Pues, ¿cómo te lo explico? ¿Sabes? Quizás te lo explique mejor cuando salgamos de aquí, y cuando haya recuperado por completo aquel recuerdo, que la verdad me hace sentir un miedo al igual que dolor terrible. Oh, entiendo. Descuida, por suerte creo que estamos cerca del último orbe. ¿Pero qué? ¿Y esos dos erizos quiénes son? Además de que ahí estoy viendo al de Atec Robo de Eggman. Alto, alto, párenle un poco al carro, no me digan que esos erizos son... ¿Esos dos erizos de ahí?
¿Esos eran mis padres? Sí, efectivamente, eran ellos dos. Joder, ¿otra vez vos? Ya te dije varias veces que me dejes en paz, ¿es que no entendés? Baja un cambio y cálmate un poco, ¿querés? Si en verdad quisiera matarte, ya lo habría hecho. Entonces, ¿qué es lo que querés? Decilo de una vez. De acuerdo, en primera, he descubierto algo bastante interesante acerca de vos. En fin, ¿no te gustaría que te haga recordar a detalles sobre tu pasado? Antes que nada, decime, ¿quién sos vos? ¿Y por qué te pareces tanto a Sonic? Oh, ¿serás porfiada? Bueno, para ponerlo simple, soy un arcano, bla 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 bla, guardianes del universo y bla bla, os protegemos del mal y bla bla bla, pendejadas como esas, o al menos, eso pensaba. En cuanto a mí, estoy utilizando el cuerpo de tu amigo Sonic, porque necesito esconderme de los arcanos por un tiempo, y esta es la mejor forma de hacerlo. Si solamente quieres esconderte, entonces ¿qué quieres de mí? ¿Y por qué intentas matarme? A ver, hija de tu padrino mágico, no te me quieras hacer la especial, estoy intentando matarte a vos junto a todos tus amigos, pero en realidad, mi verdadero objetivo, es la Esmeralda Maestra, nada más que eso. Como sea, sé quién es el asesino de tus padres, incluso puedo mostrártelo, en caso de que todavía no te hayas dado cuenta de quién es. Pero ¿qué carajo le sucede a Exceler? Pareciera que se está glitcheando en otro personaje. A ver, voy a intentar pausar el video para ver en quién se está glitcheando. Un erizo café, de ojos rojos. Un momento. ¿Será que ese erizo café es el verdadero Exceler? Bueno, eso lo averiguaré luego. Por ahora tenemos unas opciones de si saber quién es el asesino de los padres de Amy o no. Amy, creo que lo mejor sería que no lo escuches. Entiendo que la muerte de tus padres pudo haberte dejado marcada, pero no es buena idea aferrarse al pasado, podría hacerte mal o incluso llevarte a hacer algo que podrías arrepentirte luego. Bueno, creo que en eso tienes razón, no tiene sentido estancarse y pensar en el pasado, después de todo tengo amigos que me necesitan aquí, en el presente y en el futuro. Eso es lo que más importa ahora. Bueno. No sabría decir si eso fue una decisión inteligente, o una bien pendeja, pero bueno que así sea. Nos veremos pronto. ¿Y ahora dónde estoy? ¿De verdad me dejó escapar así nomás, o acaso volverá por mí más tarde? Bah, no tengo por qué pensar en eso ahora, tengo que buscar a mis amigos, debo encontrar a Krim, y llamar a los Freedom Fighters para pedirles ayuda lo más rápido posible. Eso significa, que tendré que ir a Freedom City. Pero antes, debo hallar a mis amigos, y después iré a la ciudad, hora de ponerse en marcha. Wow, Volcano Valley, esto sí que me trajo recuerdos instantáneos de Sonic 3D en 2D, que por cierto en algún momento lo voy a tener que continuar, de lo contrario Shadow me querrá cagar a tiros. En fin, bueno Amy, creo que ya sabrías lo que tenés que hacer, ¿verdad? Sí, tengo que intentar encontrar a mis amigos para luego ir a Freedom City, quizás allá podamos conseguir la ayuda necesaria para poder enfrentar a ese desgraciado. Bueno, ahora si quisieras hablarme acerca de lo sucedido en aquel lugar, ya sabes, lo de tu memoria perdida, y de tus padres. Bueno. He notado que sos alguien confiable, así que te lo voy a contar. Como ya te habrás dado cuenta, mis padres habían muerto, o mejor dicho, fueron asesinados, cuando yo era apenas una niña. Eso me dejó con un terrible trauma, además de algún que otro daño psicológico, el cual solo puedo calmar con pastillas, como calmantes o antidepresivos. ¿Qué carajo, tú tomabas antidepresivos? Sí, principalmente porque debido a que estos problemas mentales causaban cosas muy malas en mí, como impulsos agresivos o incluso, un estado de locura extrema. Mis amigos hicieron todo lo posible para ayudarme en cuanto a las pastillas, además de darme apoyo sentimental para que no vuelva a caer en lo mismo de nuevo. Creo que a eso se debe mi pérdida de memoria, todo ese aterrador proceso debió haberle afectado de tal manera a mi mente, que terminé por olvidarlo. Por culpa de ello, varias personas dicen que soy una loca, o que soy un ser despreciable que incluso llega a dar miedo. Óigame, no, nunca me haga eso, jovencita.
Escúchame, Amy, no es tu culpa que tú terminarás teniendo esos problemas psicológicos. A veces, la vida nunca llega a ser justa contigo, pero al menos, tenés amigos y personas las cuales te quieren además de apoyarte. Créeme, no es buena idea pensar en las cosas negativas que digan la gente, ni tampoco que pienses en las desgracias que pudiste vivir años atrás. Este tipo de cosas nos sirven como lección para hacernos fuertes y aprender a mejorar para el día de mañana, ser personas de bien. Estoy seguro de que tus padres querrían que tú seas fuerte no solo por tus amigos, sino también por ti misma, y también, estoy seguro que Sonic querría lo mismo. Bueno, si lo pones de esa manera, creo que tenés razón. Tengo que ser fuerte por mis amigos, más que todo por Krim, que apenas es una niña y es como mi hermana menor. No quisiera darle una impresión bastante horrible de mí, ni a ninguno de ellos. Tenés toda la razón, tengo que ser fuerte por ellos, y también por Sonic. Seré fuerte y lo ayudaré a liberarse del control de ese loco de mierda. Así se habla, jovencita. Entonces ya sabes lo que tenés que hacer. Hay que encontrar a tus amigos y dirigirse de inmediato a Freedom City. Desde ya te aviso que Tails, Knuckles y el Dr. Eggman se encuentran bien. De Krim y Sally aún no sé nada, pero quédate tranquila que dentro de poco iré buscarlas y asegurarme de que estén bien. Concha de la lora, concha de la lora, nos persigue una ola de lava. Creo que de tanto bla 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 no nos dimos cuenta que avanzamos bastante en el nivel. Ay, joder, es cierto, desde acá se siente los temblores que está ocasionando la lava. Ahí ahí adelante estoy alcanzando a ver una salida. Vamos, vamos, que debo escapar de la lava de mierda. Eso sí estuvo cerca. Al parecer, estoy acercándome de a poco a Freedom City, pero de momento no hay señales de mis amigos. Excelente, Amy está a salvo. Bien, ahora vayamos a ver qué onda con Krim y Tails Doll. Ay. Tengo hambre. ¿Eso qué significa exactamente? Significa que necesito consumir comida, como por ejemplo bayas o vegetales. A ver, creo que encontré algo para vos. Fíjate si estas bayas están bien. Guacalada, saben demasiado feas. Lo lamento, señor peluche. No pasa nada, puedo intentar encontrar algún otro tipo de baya. No se preocupe por eso, estoy bien. Quizás podamos encontrar algo más adelante. De acuerdo, vamos. ¿Eh? ¿Pero qué está pasando? Espera, creo que veo algo en la pantalla gigante de la ciudad. Saludos a todos, ciudadanos de Freedom City. Seguro se preguntarán, ¿por qué su querido héroe Sonic, con unos ojos rojos y sangrientos, les está hablando? Bueno, digamos que, quisiera una pelea justa contra todos ustedes. Algunos de su población se encuentran, por así decirlo, muertos, y trabajando para mí, así que si yo fuera ustedes, urgentemente pondría un guardia en las puertas frontales de la ciudad, y no dejaría a ningún monstruo disfrazado entrar. Y también se preguntarán, ¿por qué me comunico con ustedes utilizando la pantalla grande principal de la ciudad, y cómo tuve acceso a ella? Bueno, el apoderarme de la pantalla y la computadora central fue facilísimo, pero no será por mucho tiempo, aunque ahora me pregunto, ¿dónde estará su reina? En fin, si desean enfrentarse a mí, les daré como tiempo límite 3 horas. Prepárense, porque se aproxima una sangrienta y divertidísima fiesta, muajajajax. ¿Ese era Sonic? ¿Qué le sucedió a la señorita Sally? ¿A qué se refería exactamente con eso? Ese no era Sonic, claramente se notaba que su aspecto era muy diferente. Joder, si no me equivoco, esa niña debe de estar aquí. Nuestro maestro la envió a este lugar, y creo que no está sola. Solo encontrémosla y matémosla. Ya me estoy cansando de este bosque de mierda. Oh no, no otra vez él, es ese fantasma feo. Escúchame, lo mejor sería que nos vayamos a las montañas, creo que podremos estar a salvo en Volcano Valley. De acuerdo, pero deberíamos tener el mayor cuidado posible. ¿Me
No es por ser grosera, pero podríamos haber hecho eso desde hace rato. Creo que no era buena idea hacerlo en aquel entonces, pero al menos, ahora estamos a salvo. Cuando alguien dice esa palabra, justamente algo malo llega a pasar. Estás completamente en lo cierto, niña. Ahí te voy a matar con los dientes de mi boca. ¿Y ahora? ¿En dónde estoy? ¡Ah, señor peluche! ¿Dónde está? Por favor, respóndame. Escucho unos sonidos raros, pero ¿de dónde vienen? Lo mejor sería que ande a escondidas, puede que esa cosa logre escucharme. ¿Una esmeralda del caos? ¿Qué está haciendo una de las gemas más raras del mundo aquí? Esa niña tiene que estar por acá cerca, ella se encontraba con este pedazo de chatarra. O mejor dicho, de relleno. A ver, peluche pendejo, tenés dos opciones: si nos decís en dónde está esa niña, simplemente te destruiremos e iremos por ella, pero si no nos decís, las cosas se pondrán peor para vos. No les diré una mierda, jodete pedazo de fantasmín azulado y feo. Pero qué muñeco más mal educado, entonces serán a las malas, voy a contar hasta tres, y ese será el tiempo que vas a tener para poder cambiar tu decisión. A la una, a las dos, y a las... ¡Alto oro! ¡Suéltalo ahora mismo! ¡Ni se te ocurra lastimarlo, fantasma feo! Ah, pero mira nomás quien decidió hacerse la valiente y pelear. Te digo una cosa, tu madre también intentó dar pelea lanzando platos, o incluso usando un cuchillo. En cuanto a tu chao, él ha sufrido lo peor, en verdad disfruté hacerlo pedazos, jajajajajaja. No tienes idea de cuánto te odio. ¿Qué dijiste? Perdón, pero creo que no te escuché bien. Dije que te... ¿Pero qué mierda? Pero que Shek, no sabía que Krim tenía ese tipo de poder. A la verga. A la verga, menos mal que Tailsdol estaba ahí, solo espero que ellos dos estén bien, pero bueno, ahora solo falta ir con Sally. ¿Este es el lugar del que ese sujeto me habló? ¿Y que se supone que debería encontrar aquí exactamente? Ciudadanos de los Arcanos. Jun. Quizás pueda encontrar algo útil en este libro, aprovechando que tengo algo similar a esto en el reino de Mobius. Veamos. Phil, muerto. Wayne, muerto. Laura, muerta. Joder, cuánta gente había muerto. Ey, un momento, acá dice algo más. Dice, Exceler, muerto. ¿Acaso, ese Exceler es el sujeto del que el tal Rexer me había comentado? Intrusos en la librería, y por lo visto, la intrusa no es ninguna arcana. Menuda sorpresa. No puede ser, es él, es el erizo que vi cuando estaba con Amy. Oh, gracias a Dios, escúchame por favor, he sido enviada aquí por uno de los tuyos, necesito ayuda urgentemente. Ya te escuché, reina de Mobius, primero que nada, debes darme una buena razón para poder ayudarte. ¿Se te hace familiar el nombre de Exceler? ¿Ese sujeto está controlando a mi amigo, o tal vez no lo está haciendo? La verdad no estoy segura. Déjame adivinar, fue un lobo azul el que te lo dijo, ¿verdad? Ah no, espera, en realidad no necesito adivinarlo, yo ya sabía que fue él. ¿Entonces ya lo sabías? En fin, sí, fue ese tal Exceler, él lo asesinó justo delante de mis ojos, aunque su espíritu logró ayudarme. Reina Acorn, permíteme que te diga un pequeño secreto. Nosotros nunca te ayudaremos, primero que nada, no nos interesa, en segunda, no nos importa. Y en tercera, a mí, no me importa. Te recomendaría que te largues de aquí, si no querés sufrir las consecuencias. Vaya, pero menudo carácter más amargo resultaste tener, muchachito. Bueno, entonces tal vez lo consulte con alguien que sí le interese, como tu nueva reina Alice. ¿En verdad te pensás que por el simple hecho de que sos una reina, te dejaré hacer lo que quieras? Ja, pensalo mejor, hipócrita de mierda. Yo solo quiero salvar a mis amigos, ¿acaso eso es demasiado pedir para ti? Jun. Bueno, te diré una cosa, reina Acorn, la violencia engendra violencia. La gente como Exceler, terminan volviéndose malvados por las influencias externas. ¿Estás diciendo que debería empatizar con él?
Él está matando a mis amigos y aterrorizando a mi gente. Por todo eso lo voy a destruir para salvar a Sonic y a todos. Qué patético. Bueno, si tus amigos siguen con vida, yo creo que ellos deberían encontrarse en la zona conocida como Volcano Valley. Lo mínimo que puedo hacer es teletransportarte a ese lugar. Gracias, la verdad entiendo que lo único que estás haciendo es proteger a tu gente. Veo que no eres tan malo como yo pensaba. Que no soy tan malo como vos pensabas, Ja. Ja, 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 ja. Que no soy tan malo como vos pensabas. Muajajaja. ¿Vos qué opinás, Marcelito? Hijo de puta, lo sabía, ese erizo café es el culero de Exceler. Gente, saquenlo ya mismo de la nave, él es el impostor. Al parecer ese sujeto me ha teletransportado a la parte nevada de Volcano Valley. Ahora que lo pienso, por aquí había un pasadizo secreto que me llevará a una de las torres de Freedom City. Antes debería intentar encontrar a alguien por aquí. ¿Qué clase de reina sería si no puedo proteger a mi gente? Buenísimo, estamos de regreso en Volcano Valley, aunque honestamente me medio saca de onda que haya nieve en este nivel. Ah, eres tú, MC, me alegra que te encuentres bien, ¿pudiste descubrir algo? Buenas, Reina Sally, sí, he descubierto mucho 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 la verdad, aunque sería una historia más larga que una biblia, así que para resumirlo, tus amigos se encuentran bien, están en Volcano Valley y aunque en diferentes zonas, aunque la mayoría ya deben de estar dirigiéndose hacia Freedom City. Y también el hecho de que el pendejo de Exceler hackeó la computadora central de la ciudad para anunciar la Cuarta Guerra Mundial. ¿Qué? ¿Cómo que hackeó la computadora central de la ciudad? No, man, eso sí es pasarse de verdulería. Ya va a ver ese desgraciado cuando lo encuentre. Lo voy a hacer que se arrepienta por todas las locuras que él estaba cometiendo. Yo creo que lo mejor sería que usted se dirija directamente hacia Freedom City. Estoy seguro que más adelante se podrá encontrar con ellos. Ay, no me cago en la Bueno, como decía, yo creo que lo mejor sería que usted se dirija directamente hacia Freedom City. Estoy seguro que más adelante se podrá encontrar con ellos, pero ahora debe de regresar allá, pues si Exceler está allá y usted aquí, significa que la ciudad está desprotegida. Joder, tienes razón, en ese caso lo mejor sería que empiece a acelerar el paso para volver a la ciudad lo antes posible. Bueno, después de estar merodeando por los alrededores durante un par de minutos, por fin encontré lo que sería la salida del pasadizo secreto. Una vez que salga de aquí no estaré muy lejos de la ciudad. Si mis amigos estuvieron aquí, entonces ya deben de estar camino hacia Freedom City, así que, creo que solo hay un lugar en donde podría encontrarlos. Solamente espero que ese erizo amargado no me haya mentido. Sí, de frutísima mare, los hemos salvado a todos, ahora supongo que iremos de camino hacia el final, ¿verdad? No tan rápido, azuloncho pelotudo y sin imaginación. ¿Cómo que sin imaginación, boludo? Literalmente tu nombre de usuario es simplemente usuario. Ah, jajajajaja, bueno, en eso me cagaste. Bueno, como sea, vos estabas buscando el mejor final, ¿verdad? En verdad te pensaste que iba a ser demasiado fácil, porque si es así vos sos más pelotudo de lo que pensaba. Un minuto, ¿de qué estás hablando? Si en verdad querés acceder al mejor final, primero tendrás que sacar todos los finales del juego, en total son 20 finales, el selector de niveles podrá ayudarte con eso. Dijiste. 20. ¿Finales? Te explotó la cabeza, ¿verdad? No te hagas el paja que esta tarea es muy easy peasy, aunque si en verdad no querés hacerlo, pues tranquilamente podés cerrar el juego, o mirarlo en otro lado, como un video de YouTube, como lo hacen todos. Pero bueno, la decisión es tuya, así que, suerte con tus cabreadas excesivas, pelotudo. Así, casi se me olvida, voy a cerrar el juego, nos veremos pronto, jajajajajajajaja. Y como era de esperarse, se me cerró el juego. 20 finales. 20 finales, ¿pero qué mierda? Les juro que estoy a punto de volverme loco en cualquier segundo. Pero bueno, eso significa que tendremos que intentar sacar los demás finales si en verdad queremos llegar a la batalla final contra Exceler.
En fin, gente, creo que eso sería todo por ahora. Dentro de poco empezaremos con los finales solitarios, de equipos dúo, etc. Esto va a ser un caos total. Bueno, yo me despido por ahora, adiós, acá se despide MC, hasta el próximo video y que les vaya bien.